y vamos a comenzar el programa de hoy con un diálogo no tan habitual como los que hacemos con columnas, sino un diálogo para intercambiar algunas cosas de las que están pasando en el país, en el mundo, con el querido compañero Fabio Basteiro. ¿Qué dice, Fabio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Bien? Bien, bien, bien. Y como disparador, bueno, quería poner dos cuestiones. Una, a mí me llamó la atención, vos sos un tipo, además de político, sindicalista, futbolero, y a mí me llamó mucho la atención, el otro día me pongo a ver el partido de Argentina, el comienzo de la Copa América, y hay en esa apertura una bendición llevada adelante por dos pastores evangélicos, que según después estuve averiguando, se llaman Adolfo y Emilio Agüero, son paraguayos y son amigos de Alejandro Domínguez, con quien militan en el mismo sector, Más que Vencedores se llama, ¿cómo se llama? Congregación, no sé cómo se dice en los evangelistas. ¿Lo viste vos? ¿Te llamó la atención eso? Sí, sí. Realmente, aparte, es como que todo está tan confuso, ¿no? Tan complicado de explicar, y ya no se encuentran esas personas que quieren explicar todo, cuál es el origen del desarrollo y hacia dónde vamos. De la misma manera que la extrema derecha en Alemania, lo dice Ali, la izquierda ha sido anti-sionista. Yo digo, hay cuestiones que van superando la sorpresa cotidianamente. Esto de los evangélicos, uno no estaba preparado para eso. Es más, creo que Domínguez, que es el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, son amigos de ellos, y que el padre de Domínguez entonces era el dueño o el que llevó adelante el periódico La Nación, de Paraguay, donde también escriben en forma reiterada estos pastores, que a la vez estaban siendo la presentación de la Copa América en el distrito donde es el segundo en cuanto a evangélicos que hay en Estados Unidos. Podría ser una de las razones, pero tampoco se entiende bien, donde la propia FIFA tiene explícitamente marcado que no se pueden hacer diferencias religiosas, etcétera. Entonces, es muy muy extraño todo. ¿Cómo es extraño las modificaciones que se vienen haciendo al fútbol, lo que se viene diseñando para el fútbol como un combo comercial, geopolítico? Y de qué manera ya no ves a un partido de fútbol con los ojos de un fanático del fútbol, como un aficionado del fútbol. Lo tenés que ver como un analista y entendiendo que esto tiene orígenes un poco más atrás. Ya el origen del fútbol en sí tiene connotaciones de carácter político muy interesantes en Argentina y a nivel mundial, pero lo que se viene viendo en forma acelerada es una modificación hasta del propio formato del juego. Entonces tiene que ver en qué momento se convierte en negocio mundial el fútbol. Y si uno busca orígenes, vas a encontrar la TV por cable, donde comienzan las privatizaciones, junto con lo que es la modificación de la globalización a nivel mundial en la década del 80 y 90. ¿Se acuerdan cuando se dejó de tener los extranjeros, que eran tres extranjeros? Se eliminó por la libre circulación de los trabajadores. Uh-huh. Esto fue una necesidad que tiene que ver con un modelo a nivel mundial, con la caída del muro. En el 1995 fue la Federación del Fútbol Internacional marca ya una explotación comercial abierta, planificada y con productos para sectores de altos ingresos. Esto lo vemos ahora actualmente. En la Copa Argentina, uno para ir a ver a un equipo en la semifinal de lo que se dio el campeonato pasado, tenés que viajar, tenés que invertir a cientos de miles de pesos. Esto implica toda una situación muy compleja que se viene dando, donde el fútbol ya no es el deporte para los pobres, para los que tenían recursos que podían ir a ver el segundo tiempo gratis. Claro. Los clubes supieron hacer marcas futbolísticas a nivel internacional. Mira,
tanto Alemania como Brasil y ahora Argentina, vas viendo de por qué esto de las sociedades anónimas va al ritmo de lo que pasa a nivel mundial. En Alemania tienen un modelo del 50% más uno para los clubes, pero con una incorporación del capital, lo mismo que están proponiendo Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba en Argentina. La delocalización del fútbol, la globalización, se empieza a ver en Europa de una manera alevosa. A ver, fíjate, Qatar en el 2022, Estados Unidos y Canadá en el 2026, España y la Península Ibérica en el 2030 y Arabia Saudita en el 2034 son los próximos mundiales planificados. No es casualidad. El Golfo Pérsico está teniendo una influencia en el fútbol europeo y mundial muy, muy grande. Y esto para mí tiene que ver con el poder blando, de ganar el poder frente a los otros estados islámicos. La otra, la diversificación de la economía. Países que solo tenían incorporación de capitales con el gas y el petróleo, hoy comienzan a estructurar respuestas de carácter turístico, aeropuertos, empiezan a generarse los niveles de inversión en otros países, y después lo que es mostrar la cara humana de regímenes autoritarios. Estas son razones reales que tiene la península arábiga con respecto al fútbol. Y el fútbol se aleja cada vez más de los jóvenes, si uno empieza a ver, porque el joven como elemento de consumo es muy importante. Entonces ya se empieza a alejar de los aficionados y empieza a dar un modelo de determinado de consumo. Y esto no es broma, ¿eh? Son cuestiones que se van viendo en la realidad. La geopolítica comienza a tener una importancia cada vez más importante. Qatar es exportador de gas, Arabia Saudita, y comienzan a tener influencias en Francia, en España, en la UEFA, en la propia, la Premier League. No hay inocentes en esto. Yo realmente estoy preocupado. Por eso lo que vos comentabas, Néstor, al principio, de por qué estos dos evangelistas estaban hablando de evangélicos. Y yo te comentaba que también me llamó la atención, si vos ves la chica o el carrito que saca la pelota de Mercado Libre, es alevoso como este Marco Halperín desarrolla una campaña, y tiene que ver, para hablarlo en otro momento, con los fondos de inversión. Siempre hablamos de política aerocomercial y hablamos de cómo los fondos de inversión y la influencia norteamericana sobre la región tiene que ver con el diseño de las nuevas líneas aéreas y de los nuevos formatos que implica este desembarco. Bueno, en el fútbol no te quepa la menor duda, ¿eh? Seguro. Están detrás los fondos de inversión en todas las actividades económicas. Y cómo no lo van a hacer con lo que yo siempre digo, la multinacional simbólica más importante es la FIFA. Uh-huh. Ahí claro, se juegan todos los intereses para difundir estas cuestiones que vos decís. Blanquear a gobiernos que son dictatoriales, pero también se va desgajando esto de lo que hace el de la Conmebol, de poner a dos casi parientes de él o amigos de él. Para mí eso rompe de alguna manera, también debe haber alguna cuestión económica, porque los evangelistas se han diseminado por todo Latinoamérica, la Conmebol es para Latinoamérica, gracias a los cuantiosos recursos económicos, pero además juegan por derecha. Nunca ponen en la pantalla, por ejemplo, lo pusieron al Kun Agüero a llevar la copa. El Kun Agüero últimamente identificado hasta casi con los libertarios, tirando bronca contra todo lo popular, un tipo que está favoreciendo la privatización del fútbol. Digo, son símbolos que tienen que ver, y en un momento como ese, que lo ven, en el estadio habría 50, 60, 70 mil personas, pero lo ven cientos de países, millones de personas viendo la apertura de un campeonato. Y además, algo que no quiero dejar de decir, el tipo, el paraguayo Emilio Agüero, tiene un discurso antifeminista contra el aborto y las personas trans. Está bien enfocado esto que aparece al comienzo,
Claro, queda, pasa casi desapercibido por la sorpresa, pero no cayó bien en ningún lugar de Latinoamérica. Estuve revisando algunos diarios y la sorpresa es esa, porque hay intereses económicos detrás de un campeonato como la Copa América, pero que te madruguen, digo, estas cosas también pasan y rompen un poco con el esquema que uno pensaría que está todo organizado y que, a ver, Fantino y Domínguez piensan lo mismo. Creo que no, Fantino, el de la FIFA. No. Por eso, pero de todas maneras saben ellos cuál es el momento que hay que aprovechar para difundir algo. Si después se arma algún problema, bueno. Te quiero proponer otra cuestión, así en esta, sí, en esta mañana libre que nos hemos dado para discutir, tomando el tema de los pastores. Escuchaba una entrevista que no sé si alcanzaste a escuchar, de que le hicieron a Daniel Santoro, a Ariel Ijalat, que es un periodista que yo respeto, hablando sobre y analizando la derrota electoral, pero también una derrota cultural. Yo te tiro el audio y vos después agarralo para donde quieras. Ahí va. Señales de que uno podría ver. Y una señal es gente con el patito en la cabeza, ¿no? El patito amarillo. No es una boludez eso. Eso es parte de la captura de los dioses oscuros, ¿eh? No es una boludez. Eso de ponerse un patito en la cabeza es decir, no me vengas con la racionalidad. No quiero saber nada de tu estupidez, de tu estúpida, sí, ¿cómo se llama? Forma dialéctica de análisis histórico. No me vengas con esas boludeces. El peronismo siempre es que es irracional. Claro, hay una imputación ahí. Lo que pasa es que no es exactamente eso, ¿viste? Tampoco es así. O sea, esa es una otra de las cuestiones con las que siempre tuvimos una tensión con los progresismos, ¿no? Que el peronismo parecía así. El peronismo vive también, o sea, hay una cuestión, ¿qué es el pueblo? Cuando se hablaba del pueblo peronista. El pueblo peronista es el que está huyendo a los templos también, ¿eh? O sea, el pueblo peronista no está en las universidades, ponele solamente. El pueblo peronista es un vector, cuando es pueblo, o sea, cuando es un vector es pueblo, ¿no? Después, si no, se lo llama gente. Cuando se constituye, cuando tiene una dirección, entonces es pueblo. Es decir, acá hay varias cosas, varios problemas, por eso está la angustia en todos los compañeros y demás, ¿no? Hay un problema con la conducción. ¿Dónde está la conducción? La conducción, si hay conducción hay peronismo, si no, no hay peronismo. Uh-huh. Hay peronismos, con ese larga. Que y peronismos en una, cuando hay una conducción. Claro, y hay peronismos incluso que dicen que son libertarios. Y bueno, y eso también es, ¿eh? Eso de eso estamos hablando también. Y entonces, claro, no queremos reconocer eso porque, viste, sí, también, qué sé yo, que hay cualquiera, dice Pichetto, no sé. Y no hay traidores si no hay conducción. Hay peronismos. No hay conducción. Hay peronismos. Si hay conducción, se constituye un dispositivo. Bueno, ahí te dejo abierto, tómalo por donde quieras. Los oyentes, no, algunos saben y otros no, que vos venís del socialismo. Sí, pero yo creo que podés hacer un análisis bien, bien claro sobre esto que plantea Daniel Santoro, a quien respeto, no por eso tengo que compartir todo lo que dice, pero digo, ¿cómo te pegó esto? En principio iba a decir eso, yo lo respeto mucho a Daniel Santoro y también a ese periodista que realmente está jugando un papel mucho más importante de lo que puedan a veces los propios medios, ¿no? Uh-huh. Ariel Ijalat. Sí, Ariel Ijalat. No, lo que a mí me parece es que es entrar en la trampa de poner al peronismo para tratar de explicar todo lo que pasa con el pueblo argentino. O sea, yo creo que es una trampa que yo creo que bien intencionadamente está buscando alguna puerta de salida. Se trata de empezar con el peronómetro como formato de que lo popular está garantizado. Yo creo que hay que tratar de ser muy, muy transparente, muy sensato, muy sincero en esto. A mí, honestamente, el tema de las identidades partidarias o de representación de identidades políticas ideológicas,
hoy al menos tendríamos que revisarlo, pero por una cuestión hasta de salud, porque honestamente tratar con determinados parámetros, determinadas categorías, determinadas sabidurías, tratar de explicar todo cuando estamos ante un avance técnico del poder, están arrasando con cuestiones mucho más profundas, tratar de explicarlo con el peronismo me parece que al menos es una trampa. Ojalá pudiéramos explicarlo porque explicaría nuestra respuesta. Yo lo que creo que tenemos que tener una capacidad de generar un ámbito real, no tratar de seguir siendo funcionales tratando de explicar que a través de un formato organizativo se va a resolver el conjunto de lo que está pasando, que viene de lo cultural, de lo político, de lo económico, de lo tecnológico, de un montón de variables que tenemos que tener la capacidad de tener un matiz de humildad, tratar de responder sobre determinados momentos históricos y a la vez mayor nivel de amplitud. La amplitud no significa no tener profundidad, la amplitud significa tener la capacidad autocrítica de reconocer de que no se puede saber y explicar todo, y mucho menos cuando eso se tiene que hacer a través de un saber que a mi entender tiene mucho que explicarse a sí mismo. Entonces, decir yo me pongo como socialista y trato de explicar todo lo que pasa y que a partir de ahí se tiene que buscar la salida, me parece que al menos es un grado de sabiduría que no va a alcanzar para explicar todo, porque así nos va. Entonces digo, tratar de unificar o tratar de ampliar la unidad, tratar de reconocer errores, tratar de generar los ámbitos, son elementos básicos para tratar de encontrar juntos alguna explicación, no solo del peronismo o del peronismo con este. Yo honestamente no entiendo a dónde va. Si uno habla con los pibes ahora, si habla con gente que tiene 20 años, traslada esta discusión de Daniel, me parece que al menos va a encontrar una ausencia de respuesta. Te van a quedar mirando vas a empezar a entender de que nos falta entender algunas otras cosas para tratar de seguir tratando de construir. No digo de que los pibes están en otra, no digo vestimos a la juventud, vestimos a nadie. Digo de que al menos tenemos que preguntar y preguntarnos nosotros mismos por dónde está transitando, porque lo que empezamos hablando de los evangélicos, de los fondos de inversión, de que el fútbol está siendo modificado hasta reglamentariamente por los nuevos niveles y los nuevos formatos de consumo de la juventud, y a dónde va el fútbol también tiene que ver con una modelación de la sociedad. Creo que al menos tenemos que ser respetuosos de ir entendiendo en forma las pulsaciones por donde transita. Esto de decir el pueblo es peronista y el pueblo también va a las congregaciones y el pueblo, yo no, a esta altura del partido trato de explicarme en mi trabajo las cuestiones que los compañeros discuten, trato de entender por dónde viene en mi ámbito familiar las discusiones de los gente más jóvenes, y realmente no sé, se me complejiza tratar de explicarlo todo a través de una ventana, de una puerta, de una sabiduría, de una sapiencia solo, me parece que al menos ha llegado. Sí, yo comparto eso, yo vengo del peronismo y comparto lo que está diciendo en el sentido de que son momentos donde la crisis es muy profunda, no hay filósofos que no hayan dejado una cartita como para resolver esta situación, ni políticos históricos. No digo ya de los actuales, muchos de los cuales son bastante mediocres, digo, y tratar de ensanchar la mirada, con esto que vos decís, yo pensaba escuchándote a vos sos una persona que todavía tiene la posibilidad, que no tienen, por ejemplo, los que trabajan en Rappi, o los que, de poner
las ideas de los problemas que hay en los laburos o los problemas que se pueden llevar al, al lugar de laburo, este, que tienen que ver con discusiones de política o de fútbol o de lo que sea, o esto mismo de los, de los, este, evangelistas, porque tenés un ámbito colectivo. Vos sos un trabajador que trabaja donde hay gente, y la gente se encuentra, labura y habla de sus temas familiares, sociales. El problema es que la mitad de la población casi, este, ha quedado afuera de eso, y es ahí donde yo creo que no se puede volver a pensar que... Hay muchos que piensan, no sé si es Daniel Santoro, pero bueno, un poco por lo que dice, que en cualquier momento cuando termina esto de Milei viene el peronismo de nuevo y resuelve. Yo creo que eso es una forma, este, jodida de pensar, y que nos va quitando posibilidades de plantearnos un futuro mejor, escuchando a distintas posiciones, ya no solo socialistas, comunistas, peronistas, como habitualmente lo podemos pensar, sino también grupos etarios, como vos decías, movidos por otros intereses. Claro. Sí, no, no, estoy totalmente... A ver, yo digo, a veces lo que no tenemos que caer es en que nos angustie tanto no tratar de reconocer los nuevos cambios que se producen en la sociedad, que nos inmovilicen. Yo me acuerdo cuando decía, hay que volver a escribir un nuevo manifiesto, porque lo, el manifiesto por el cual nosotros transitamos, teniendo todas las verdades, todas las preguntas y todas las respuestas, al menos hoy hay que revisarlo, al menos. Entonces, yo podría decir, el socialismo es la lucha por y para la liberación de la clase trabajadora que guiado por la ciencia tiene que ser una sociedad justa, libre e inteligente, con los medios de producción y de cambio sean colectivos. Ya está. Y con eso nos movimos creyendo de que la mayoría de la humanidad transitaba por un esquema que, con los modelos culturales y políticos, era socialista, o al menos no desarrollaban la sociedad capitalista. Bueno, de hecho, no reconocer de que al menos hay que hacer una revisión autocrítica, tratar de profundizar, sobre todo no caer en el movilismo de decir no se puede, esto es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos, no ha puesto todo, también es otra variable que se están tratando de poner como ámbito de discusión, donde vos te inmovilizas, donde todo es fracaso, donde todo es la autoridad interna del poder que te baja la línea y que vos tenés que aceptarla y tratar sobre esos márgenes de movernos para hacerlo más humano. Realmente creo que hay que seguir pensando de que una sociedad en sí mismo no se puede hacer daño, y que lo que está pasando es como un autoinmune. Nos estamos haciendo daño producto de muchas veces tratar de seguir obcecados con un esquema dogmático, tratando de darnos respuesta a nuevas preguntas que nos hacen. Al menos, mira, dudar siempre es bueno. Bertolt Brecht, en un poema llamado De la duda, y donde reconocía de que aquel que tiene todas las respuestas a todas las preguntas realmente no sé si va a tener la capacidad de ver los nuevos tiempos. Pero también dice, ¿de qué le sirve dudar a aquel que no puede decidirse? Entonces, dudar es bueno, siempre tener una visión crítica de la sociedad y de los medios donde nosotros nos vemos, siempre es bueno. Esa lectura crítica siempre tiene que estar generado en la reproducción práctica de las acciones. O sea, claro, para tratar de modificarlo, porque si vos estás viendo la sociedad en un banquillo con el dedito duro, decir esto está bien, esto está mal, y nos quedamos en esto, realmente vamos a terminar en una situación con una problemática más incorporada y con un nivel de angustia y de desesperación que nos va a llevar a realmente a una situación colectiva mucho más enferma. Entonces digo, hay que tener la capacidad, la voluntad y la esperanza de que se pueden modificar estas realidades, de que es necesario construir nuevos ámbitos de debate y que esos debates estén incorporados las diferentes sectores que también construyen sociedades. Realmente muchas veces no hay que saber todo, no hay que tener respuesta para todo, hay que dejar también separarse con las preguntas que necesitamos construir las respuestas de forma positiva, inteligente y con un nivel de transparencia y reconocimiento de errores. Y la otra es que muchas veces ocupar los espacios no es una forma indispensable para dar respuesta. Muchas veces hay que dejar el paso a otro para que ocupen los espacios, y esto se reconoce en una construcción.
elección colectiva. Digo esto porque no todo tiene que ser a través de las elecciones, aunque hay que tener respuesta para las elecciones. No todo hay que darle respuesta en los temas de que nosotros tomamos los espacios, porque si no es el otro peor que nosotros. Y cuestiones por elección que nos han llevado a trampas que muchas veces no terminan de cuajar la necesidad de generar nuestros ámbitos para modificar la realidad que no tiene esa país. Fabio Basteiro, coincido con vos, no nos queda más tiempo, pero me pone bien haber podido, con un disparador como fueron los evangelistas abriendo la Copa América. No, pero que creo que está bien. O sea que no nombramos nunca al presidente de la Nación. A mí me cansan mucho los medios de comunicación que están todo el tiempo diciendo y contando las anécdotas del presidente, sin ponerse a reflexionar un poco con mayor libertad, como lo intentamos hacer esta mañana acá, en Salir por Arriba, en Radio Rebelde. Fabio, gracias, y en cualquier momento nos encontramos, porque dejaste un montón de cosas picando ahí sobre el tema de los votos, que no solamente hay que pensar en lo electoral, sino también en la construcción, que hay que abrir la cabeza a los distintos pensamientos, así que quedan ahí un montón de cosas para otra mañana que nos encontremos en este tipo de conversatorios y reflexiones. No, te agradezco mucho y a la vez creo, como reflexión, de que la audacia también es tener grados de humildad autocrítica y de reproducción práctica de la realidad. Así es. Un abrazo grande y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Fabio Basteiro. Un abrazo. A disposición.